He intentado encontrar un regalo digno de ti. Has despertado mi curiosidad, hermano. ¿Qué es? Aún no. Bebamos primero. Por mi primera noche en Hornburg en más de dos inviernos. Hoy debo acabar borracho y gritando a las sombras de los troles. ¿Y quieres que navegue contigo por esas aguas de hidromiel? Sí. No te queda más remedio, Trenger. ¡A beber! Dejarías en ridículo al mismo Thor. Perdóname, acabas de volver. Debería haberte dejado ganar. Por los dioses, deberías haberme dejado empezar. Me alegro de que hayas vuelto, Sigurd. Sí, he extrañado mucho todo esto. Cuando conocí a Basim, le conté historias de nuestra tierra. Fue en ese momento cuando sentí el deseo de volver cuanto antes. Ven. Voy a darte tu regalo. En el califato Abasí conocí a estos grandes hombres que fueron mis pastores durante mi estancia en esa. Un clan al que no une la sangre, sino una hermandad que impone su propia justicia en las sombras. Cuando estuve con ellos, me revelaron algunos de sus secretos más ocultos, por lo cual estoy agradecido. Y ahora, quiero regalarte uno de esos secretos, un arma para la mejor guerrera que conozco. Es preciosa. ¿Qué clase de herrero forja un arma como esta? Más que un arma, es una herramienta que llevamos siglos usando para combatir la injusticia y el mal. Mentor, no estoy de acuerdo. Esto no es ortodoxo. Nuestra hoja oculta es una herramienta sagrada. Es un trozo de metal, no un objeto de culto, Hizam. Lo que importa es la mente de quien la porta. Póntela, por favor. Debes colocar la hoja en la parte posterior del antebrazo para ocultarla de tu objetivo. No tengo intención de ocultar esto y preferiría no cometer el mismo error que vosotros. Me gusta. Esto no es un error. Es un sacrificio voluntario para demostrar nuestra devoción por... Un buen comienzo, Eivor. Pero debes aprender a usarla con eficacia. Fuera. Mejor no hacer esto a plena vista. Os sigo. ¿Vuestro clan tiene un nombre? Sí, pero los preceptos de nuestro credo nos impiden revelar mucha información a quienes no pertenecen a él. Con el tiempo irás aprendiendo cosas, pero no aquí. Los árboles y las paredes oyen. Estoy deseándolo. Déjame que te explique las técnicas básicas. Si se usa con destreza y cuidado, la hoja asesta un golpe mortal muy singular. Cuando te vayas acercando al objetivo, busca el momento de atacar. El tiempo es clave. ¡Excelente! Nunca había visto una hoja tan afilada. Algunos objetivos son más complicados. Tenlo en cuenta antes de atacar. Buen intento.
Acaba con ese desde el saliente. Eso es. ¿Quieres un reto? Salta sobre ese objetivo desde arriba. Aprovecha el entorno cuando sea posible. Por ejemplo, ataca desde ese fardo de heno. Muy bien, justo así. Mentor, ¿Eivor quiere unirse a nosotros? No, que yo sepa. ¿Y por qué le ofreces la hoja? Tenemos cosas más. Heathen, calla. Manejas bien la hoja. Dejemos que Eivor disfrute de su regalo. Vamos. Eivor, vamos a dar un paseo hasta los muelles para tomar el aire. ¿Qué opinas de mis nuevos amigos? Creo que son tan generosos como peligrosos. Entiendo lo que dices. Y son personas instruidas. Manejan los números y la escritura como si fuesen magia. Basim me ha enseñado mucho sobre el mundo. Te lo contaré todo en el momento oportuno. ¡Oh! He extrañado el olor de estas tierras. ¿Has vuelto para quedarte o tienes pensado unirte a esa hermandad secreta? Olvida eso ahora, Eivor. Esta noche volvemos a ser una familia. El aquí y el ahora es lo que importa. La familia, el clan, la gloria. Te he extrañado, hermano. He extrañado tu claridad de ideas y tu valentía. Son cosas que nos han faltado estos últimos meses. Me halagas, matalobos. Sigue. Desde aquí hasta el Valhalla, siempre estaré a tu lado, Sigurd. Siempre. Este fiordo se me ha quedado pequeño, o igual soy yo el que ha crecido. Hay mucha vida más allá de estos colmillos de piedra que nos rodean. Inglaterra, Irlanda, Francia. Son lugares prósperos que podemos conquistar. Mañana nos enfrentamos a Kiotpe para recuperar las tierras que nos arrebató. Luego, empezaremos a construir nuestro propio reino. Puedes contar conmigo para eso. Bien. Ahora ve a descansar y ven aquí en cuanto amanezca. Las Nornas han hablado. Traicionarás. No, a Sigurd. Es un error. Eso no puede ser. Odín luchó contra su destino. Puedo hacerlo. Traicionarás a Sigurd. Mierda. Guerreros de Kiotbe.
No creo que haya venido solo. Tengo que encontrar a los otros. Echa un vistazo, Sinin. Muéstrame qué hay por ahí. ¡Venid a beber! ¡Entretengamos a los dioses! Siempre ha habido guerras, incluso entre los dioses. Cuando Midgar era joven, se vivieron conflictos en Asgard. Los Esir podían... Despliega las alas, Sinin. ¿Qué ves? Tengo un mal presentimiento. Solo somos tres. Deberíamos volver a Nothfall para informar, ahora que aún podemos. Podemos informar a Kyotre sobre lo... O podemos llevarle la cabeza de Sigurd, hijo de Styrbjorn, ¿qué es mejor? Vale. Cuando vuelva Lyot, pensamos lo que hacemos. Pero no me gusta la idea de quedarnos por aquí, ¿entendido? Deja de berrear como un niño. Están borrachos, pero no son sordos. Sigurd debe saber esto.
Onda roca pena rumatelia. Hagen gore die nord. Cada día que esperamos, Kjotve se hace más fuerte. Te hablo como rey, no como padre, Sigurd. No somos suficientes para atacar la fortaleza de Kjotve. Las pérdidas nos traerían la ruina. Las pérdidas ya han sido nuestra ruina, padre. Hasta que no decapitemos a la serpiente, nos seguirá envenenando gota a gota. El veneno ya ha intoxicado nuestras aguas. Por los dioses, Eivor, ¿qué pasa? Kjotve ha enviado a 3 espías al campamento para matarnos mientras dormíamos. Ya me he encargado de ellos. ¿Ves? Eso es lo que pasa por esperar. Esta afrenta no puede quedar impune. Vinieron de Nothfall, la aldea ballenera controlada por Kjotve. Tenemos que atacarla y quemarla antes de que Kjotve descubra que sus espías han muerto. Quizá haya enviado más. Yo inspeccionaré la aldea mientras tú reúnes a la tripulación. No hace falta. Le diré a Hitham que inspeccione la zona. Puedes confiar en él en nuestra ausencia. ¿Nuestra? ¿Vas a unirte a nosotros? No me han criado para alcanzar el Valhalla como a ti, pero he combatido en muchas batallas. Esto no me gusta, pero no voy a impedírtelo. No lleves a mi hijo hacia la tormenta que te persigue. De nuevo, matalobos. ¿Necesitas algo más? ¿Necesitas algo más? Es cuanto necesito por ahora. Vale. Vuelve cuando quieras.
más. ¿Nadie quiere enfrentarse a mí? ¡Surquemos las olas! ¡Guerreros! ¡Drengi! Cuando estaba lejos de estas gélidas costas, sin saber si volvería a casa alguna vez, sentí miedo. Miedo de no regresar a tiempo para ver morir a Kyotpe. Miedo de no ver cómo se desangra igual que un cerdo sobre la nieve. Y aquí estoy, de vuelta para librar esta gloriosa batalla junto a quienes amo y tanto he extrañado. Hoy arrebataremos Notfall a Kyotpe. Esta noche su corazón latirá intranquilo. Mañana reventará de miedo. Pedirá ayuda a los dioses. Pero estos no escucharán sus súplicas. Y el clan del cuervo pronto celebrará su muerte. Tú conoces estas islas mejor, Matalopos. Guíanos hacia la victoria. Yo os mostraré el camino, pero eres tú quien debe guiarnos. Ah, Eivor, cuánto te he extrañado. Ojalá hubieses podido acompañarme en mis viajes. Styrbjörn no quería confiar al destino tu vida y la mía. No tenía nada que hacer. Juntos somos imparables. ¡Cantad, cuervos! Mejor no llamar la atención. ¡Los cuervos toman Notfall por Odín! ¡Arrasad todo! ¡Quemad y saquead todo! ¡Y que sufran el frío de vuestro acero! ¡Y les juran lealtad a Kyotpe! ¡Muere! ¡Estáis atentos! ¡Basta de fuego! ¡Al Blauce! ¡Soy en la cobardía! ¡Debéis de huir!
¡Destruir los carros de suministros! Al otro lado. ¡Se aproximan barcos! Tengo que ir por el otro lado. Thank you.
¿Qué ves, vieja amiga? Saludos, clan del Cuervo. Habéis obtenido un sangriento botín. ¿Quién eres, Gester? Identifícate. Lo he visto antes. Se reunió con tu padre hace poco. Así es. Soy Guthorm, tío del rey Harald del Norte. Represento a mi sobrino cuando la ocasión lo requiere. No estamos en las tierras del rey Harald. ¿Por qué envía a sus guerreros hasta el sur? Puedes preguntárselo tú. ¿Señor? Gracias, tío. Eres Sigurd, del clan del Cuervo, ¿cierto? ¿Hijo del sabio rey Styrbjörn? Lo soy. Y estáis en sus tierras, rey Harald. Tierras que hemos recuperado con sangre y acero. Ya lo veo. Y lo respeto. No he venido a luchar contra vosotros, sino a vuestro lado. Me lo ha pedido tu padre. ¿Ese era el plan del que hablaba? Es astuto como un zorro. Os ofrezco mi apoyo. Con mis guerreros, el clan del Cuervo puede tomar la fortaleza de Kyotbe y poner fin a esta contienda. Son buenas noticias, Eivor. El rey errante cambiará nuestra suerte. ¿Por qué ponéis en peligro a vuestros hombres para ayudarnos? ¿Qué ganáis con esto?
La guerra entre vuestro clan y el de Kyotve hace tiempo que se libra en mi frontera sur. Quiero que acabe cuanto antes. No habrá paz mientras Kyotve esté vivo. Pero tu padre y yo hemos alcanzado un acuerdo. Esta contienda viene de lejos, Rey Harald. Podéis ayudarnos, pero yo debo liderar el ataque. Ya veo. ¿Es una cuestión de honor? Así es. Hace muchos inviernos, Kyotve incumplió un juramento que había hecho a nuestros padres. Los traicionó y mató a mucha gente. Lo comprendo. El Jarl Sigurd liderará el ataque contra Kyotve y su clan. Mis guerreros y mis barcos quedan a sus órdenes. Cuando consigas la victoria, ven a verme a Alrekstad, Sigurd. La celebraremos juntos. Nuestros hombres se reunirán en Florli, cerca de la boca del fiordo al noreste de aquí. ¿Os uniréis a nosotros? Un momento. Eivor, capitanea nuestro barco. Reúnete allí con nosotros y ofreceremos la cabeza de Kyotve a los dioses. Hermano, llevo años esperando este día. Cuando nos enfrentemos a Kyotve, deja que sea yo quien aseste el golpe de gracia. Así será, Eivor. Te lo mereces. Eivor, échanos una mano. Harald es muy generoso con sus tropas. Yo no lo sería tanto. No logro desentrañar sus intenciones. O es un pobre insensato, o peligrosamente listo. Sean cuales sean, creo que esta guerra está a punto de terminar. Ni hay de medio que es. Y yo iba de extraño. Y yo te mairan de molte.